Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a esta emisión dominical, en donde, por supuesto, le mantendremos bien informado. Y es que las imágenes que usted ha visto son de la jornada muy fuerte de incautaciones que se han tenido en diferentes departamentos del país. Pero de eso hablaremos a lo largo de nuestra emisión. Ahora conozcamos nuestros titulares. Fuerzas de seguridad decomisan millonario cargamento de droga en aguas del Caribe. Empresarios temen que haya pérdida de empleos por deficiencias administrativas. Fin de semana trágico por accidentes de tránsito. Desmembramientos continúan. Localizan cabeza de una mujer en El Progreso, Guastatoya. Se incrementa número de víctimas en incendio de discoteca en California. En Telediario Deportes, Comunicaciones y Malacateco clasificados a las semifinales del torneo Apertura. Comencemos con las noticias, y es que catalogado de uno de los más grandes golpes al narcotráfico, las fuerzas de seguridad realizaron una millonaria incautación de droga en aguas del Mar Caribe. El narcotráfico fue calificada por las autoridades la incautación de 1.637 kilos de cocaína en aguas del Mar Caribe durante este fin de semana. La Fuerza Especial Naval interceptó una embarcación que transportaba 50 bultos con paquetes de droga. Asimismo, 32 bultos más fueron abandonados por otro bote, cuyos tripulantes se dieron a la fuga. La Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil dio a conocer que la droga incautada está valorada en más de 168 millones de quetzales. Cuatro personas de nacionalidad hondureña que se transportaban a bordo de la embarcación interceptada fueron detenidas. Estos hombres fueron identificados como Walter Orlando Portillo Portillo, de 34 años, José Miguel Andrade Saldívar, de 26, Jason Julián Ávila Suazo, de 21, y Sablo Amícar Portillo, de 42. Según la investigación preliminar, la droga sería ingresada al país vía marítima procedente de Sudamérica. Posteriormente, sería llevada a México vía terrestre. Se presume que el cargamento de cocaína estaba siendo traficado por integrantes del Cártel de Sinaloa. Bueno, y es que justamente en horas de la tarde de este domingo fueron trasladados hacia la ciudad capital los kilos de cocaína incautados en aguas del Caribe. En el lugar, el viceministro de Antinarcóticos, Oscar Dávila, indicó que este operativo se trabajó en conjunto con las entidades de investigación internacional. Luego de la incautación de droga en aguas del Caribe, los 1.637 kilos de cocaína fueron trasladados a la ciudad capital en dos aeronaves de la Fuerza Aérea Guatemalteca. En cada avioneta fueron llevados 41 paquetes. En el lugar, el viceministro de Antinarcóticos, Oscar Dávila, indicó que la cifra de droga incautada hasta la fecha alcanza un dato histórico, superando los 12.000 kilos de cocaína incautados durante el 2016. Es un dato histórico, como anteriores veces se había indicado. En los últimos más de 10 años no se había logrado una incautación tan fuerte y tan grande como lo que vamos ahora. El dato actual precisamente es de 12.427 kilos de cocaína incautados a la fecha, solo en este año por parte de las autoridades, y que asciende a un avalúo de 1.276.793.508 quetzales. Dávila también indicó que en estos operativos se ha contado con la colaboración de entidades de investigación internacionales, con la que se busca combatir el narcotráfico en la región.
en el flujo de la información a nivel internacional también. Sabemos de que es un esfuerzo coordinado, interinstitucional, pero también internacional. La DEA también ha participado en este operativo y el flujo de la información que se ha suministrado por parte de todas las agencias pues ha dado este buen resultado. La droga fue llevada a las bodegas correspondientes en autopatrullas de la Policía Nacional Civil. Pero no solo en el Mar Caribe, también en Zacapa se logró la captura de 4 personas que transportaban al menos 2 kilos de cocaína en un vehículo. En el kilómetro 148 de la ruta al Atlántico, en Llano Largo, Río Hondo, Zacapa, fueron capturados 4 hombres luego que las fuerzas de seguridad les incautaran 2 kilos de cocaína, los cuales transportaban dentro de un pick-up Corinto. Los paquetes fueron evaluados por agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público, dando como resultado esta prueba, presuntivo positivo para cocaína. Los capturados fueron identificados como Ángel David Pérez García, de 21 años, Luis Armando González, de 42, Esvin Ibarra López, de 35, y Cristian Manuel Pinto, de 18. Todos fueron puestos a disposición de la justicia. Y es que al parecer el fin de semana fue positivo para las autoridades, que retiraron de las calles droga que sería comercializada, pues de igual manera se capturó a Neri Samuel Chilel, esto en el departamento de San Marcos, quien portaba 16 libras de marihuana. La detención se dio por la agencia fiscal en Quetzaltenango de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad. Y ahora cambiamos de información para contarle cómo se prevé la condición climática para esta semana que estamos por iniciar. Continúa el ambiente cálido en horas de la mañana, bancos de niebla o neblina y el viento del sur, predominando del sur. Bruma principalmente acá en la ciudad capital y hacia el sur, en la Boca Costa y la Costa Sur. Sin embargo, en horas de la tarde sí se espera algunas lluvias con actividad eléctrica, principalmente hacia la Boca Costa y el sur occidente. Bueno, pero aunque se espera incremento de las temperaturas, varias personas se encuentran albergadas por el frío, que días atrás ha afectado bastante el territorio nacional. Pero para ampliarnos esta información, nos enlazamos con nuestro compañero Juan Pablo Garrido, desde uno de los albergues habilitados. Juan Pablo, adelante, cuéntanos qué está ocurriendo. Compañeros en estudios centrales de Telediario, buenas noches a los televidentes que sintonizan la edición dominical. Queremos compartirles que a esta hora nos hemos desplazado acá al albergue que está ubicado en el barrio Gallito, específicamente en la 13 calle A, 5-30 de la zona 3. A continuación ingresaremos a este albergue para darnos cuenta de cuántas personas son las que actualmente están siendo atendidas en este albergue, el cual ha sido habilitado por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED. Me encuentro acá con doña Arlinda Pérez, que es la encargada de este albergue, que nos estará ampliando información de las personas que han sido atendidas durante este fin de semana de diciembre. Doña Arlinda, buenas noches. Sí, muy buenas noches. El albergue está habilitado de la fecha 23 de noviembre. Para este día de hoy, pues hemos recibido de 15 a 18 personas diarias. ¿Se tiene previsto que la cantidad de personas vaya aumentando como vaya transcurriendo el mes de diciembre debido a que las temperaturas estarán descendiendo? Sí, creo que eso es lo más importante, de que ya la información se la llevan ellos mismos. Si ellos se invitan a sus demás compañeros, no los sale uno a buscar, ellos los traen, ellos vienen y aquí está, pues estamos dispuestos a poderlos apoyar en todo sentido, gracias a el apoyo que tenemos, coordinación de la alcaldía, la municipalidad, como también de la Corte Nacional, que es los que nos mantienen con los insumos para poderlos atender a ellos, darles una subrefacción de comidas frías que les damos nosotros. Pero hasta esta fecha ya van más de 130 personas que hemos albergado. Durante este fin de semana se incrementó la cantidad de personas en promedio que han sido atendidas este viernes, desde el pasado viernes. Así es.
El primer día, pues como no sabían mucho, pues fueron pocos, pero sí día a día fue incrementando las personas. Gracias, doña Linda. Compañeros, es la información que podemos actualizar esta noche de domingo 4 de diciembre desde acá del interior del albergue ubicado en el barrio El Gallito. Con imágenes de Frank Larios, reporta Juan Pablo Garrido. Retornamos a Estudios Centrales. Así que usted ya lo escuchó en este reporte, alrededor de 130 personas que ya han sido albergadas por las inclemencias y el frío. Bueno, pero en otro orden informativo, los empresarios temen que para el próximo año haya una sensible disminución de empleo, esto debido a cuestiones administrativas. Se han prácticamente paralizado la producción de dos plantas en la costa sur de Guatemala. Esto está poniendo en riesgo cerca de 2,000 empleos, principalmente de mujeres. Y el MAGA sigue sin encontrar una respuesta clara al procedimiento donde nosotros importamos los camarones de distintas regiones del mundo, se procesan aquí, se cocinan aquí y se mandan listos para consumo en Estados Unidos y en Europa. Ese proceso no es claro ahorita y se ha limitado el acceso a la materia prima. Eso por un lado. En el Ministerio de Salud tenemos otra serie de temas que no nos han permitido agilizar el proceso de importación vía las ventanillas ágiles. Pero por su parte, la Superintendencia de Administración Tributaria busca eficientar la recaudación tributaria y fortalecer las arcas nacionales. La Superintendencia de Administración Tributaria realizó la presentación del informe detallado del funcionamiento del Departamento de Fiscalización de la SAT. En este informe se trató el tema de la importancia de los procesos fiscalizadores para ayudar a mejorar la recaudación del país. Básicamente el objetivo de la actividad era poder dar a conocer de una manera más personal y más profunda las actividades de la Intendencia, aclarar dudas sobre los procesos de fiscalización que se realizan, qué tipos de auditorías se llevan a cabo, cómo se seleccionan las auditorías, ¿verdad? Y cuáles son los procesos que se deben de llevar a cabo para que un auditor pueda llegar a las oficinas de un contribuyente a requerir alguna información. El objetivo era aclarar dudas principalmente, ¿verdad? Y ser seguir con la política de transparencia de SAT, ¿verdad? En cuanto a los procesos y los insumos de fiscalización que se tienen a disposición. Vea esto porque Carlos Vives, quien ha ganado varias veces el premio Grammy, realizó un homenaje durante su recital en Colombia a los jugadores del club brasileño de fútbol Chapecoense que fallecieron el pasado lunes en un accidente aéreo cerca de Medellín. Hoy en mi concierto Bogotá, un homenaje a nuestros amigos del Chapecoense, siempre en nuestros corazones. Fuerza Chape, dijo el intérprete en la actuación que hizo en el Festival Almax, que reúne hasta hoy a más de 50 artistas nacionales e internacionales en el encuentro de la música y la cultura pop más importante de Colombia. Vives salió al escenario para cantar Altos del Rosario del compositor Alejo Durán. Lloraban los muchachos al ver mi despedida. Cantó el músico vallenato, de quien es conocida su afición por el fútbol, visiblemente afectado por la tragedia. Mientras el cantautor vallenato hacía su interpretación en una pantalla gigante ubicada en el fondo del escenario, se presentó un video con imágenes de los integrantes de la plantilla del Chapecoense. Usted un homenaje que realmente ha conmovido ante esta tragedia en la cual el mundo se ha unido. Nos vamos a una pausa comercial. Quédese con nosotros. Volvemos con más noticias. Hasta la victoria siempre. Continuamos con las noticias y es que hoy culminó lo que hace más de 8 días atrás fue la noticia que impactó al mundo con el anuncio de la muerte de Fidel Castro.
De esta forma, en poco más de un minuto, el presidente de Cuba, Raúl Castro, anunció la muerte de su hermano y uno de los máximos líderes de la Revolución Cubana, el comandante Fidel Castro. Durante la semana, las cenizas de Fidel Castro recorrieron el país, a donde también llegaron importantes figuras de la política internacional. Llegaron para despedirse del comandante, entre ellos el polémico presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, Evo Morales, presidente de Bolivia, también el vicepresidente de la República Popular de China, Li Yuanchao, entre otros. Sobre las causas de su muerte, ha trascendido que se debió a una neumonía que lo atacó desde noviembre pasado, según afirmó el amigo de los Castro, el escritor cubano Norberto, quien indicó que Castro no quiso tratarse la enfermedad. Nacido el 13 de agosto de 1926 en la aldea de Virán, Fidel Castro llegó al poder el 1 de enero de 1959 al derrocar a la dictadura de Fulgencio Batista, tras 25 meses de lucha guerrillera en la Sierra Maestra. Bajo su gobierno, más de 1,5 millones de cubanos abandonaron la isla por razones políticas y económicas y se radicaron principalmente en Miami. Bueno, y es que en una ceremonia privada hoy fueron inhumados los restos del comandante Fidel Castro. Es una tristeza muy grande, un dolor muy grande. Se va a quien para mí es un padre. Fidel ha sido para todos los estudiantes y para el pueblo de Cuba lo mejor. Fidel no es solo de Cuba, es de América Latina y, mejor dicho, del mundo. Tras multitudinarios homenajes en el que miles de cubanos manifestaron cariño y admiración, después de recorrer la isla, las cenizas del padre de la Revolución, Fidel Castro, fueron inhumadas en Santiago de Cuba, en la Necrópolis Monumento Nacional. Sus restos reposarán junto al héroe nacional José Martí, el iniciador de las gestas independentistas, el padre de la patria Carlos Manuel Céspedes y una pléyade de héroes y mártires en casi siglo y medio de lucha por la libertad y la dignidad. Previo a ser llevadas al cementerio, las cenizas fueron colocadas en la Plaza Mayor General Antonio Maceo, donde se realizó una multitudinaria vigilia en su honor, donde con un emotivo discurso su hermano Raúl Castro exaltó las gestas y grandes hazañas de la revolución que lideró. Sí se puede y sí se podrá superar cualquier obstáculo, amenaza o turbulencia en nuestro firme empeño de construir el socialismo en Cuba, o lo que es lo mismo, garantizar la independencia y la soberanía de la patria. Finalmente, sus restos fueron llevados al cementerio de Santa Ifigenia, en donde en una ceremonia privada sin acceso a la prensa ni a la población, fueron inhumados. El lugar es un monumento nacional por el valor histórico, arquitectónico y cultural que atesora. ¡Fidel! ¡Fidel! ¡Hasta la victoria! Con nosotros, con la llegada de las fiestas de fin de año, las calles cada día se vuelven un caos ante el incremento del tránsito. Así, tal vez usted lo haya podido experimentar desde hace algunos días atrás y que podría complicarse aún más. Guatemaltecos del interior del país viajan a la ciudad con el objetivo de realizar las compras de algunos productos y artículos puestos en oferta, por lo que se prevé un incremento en el tránsito vehicular en época navideña. Debido a la cantidad de viajes que hay dentro de la metrópoli, la cantidad de ofertas que se presentan, normalmente las convocatorias familiares que se hacen en un solo lugar, pero con diferentes vehículos. Y esto conlleva que tengamos un mayor impacto dentro del tráfico y por ende hayan menos parqueos. Por ello es que nosotros le estamos haciendo el llamado a los usuarios y a los vecinos que realicen sus compras lo más temprano posible, lo más prematuro posible, porque eso les va a permitir tener un espacio más holgado en estacionamiento,
les va a permitir adquirir un producto que sea fresco y que lo encuentre dentro de una diversidad. Se recomienda hacer las compras de forma directa y si es en grupos de familia salir en un solo auto para evitar aglomeraciones del tránsito en época navideña. Y es que usted lo sabe, los hechos de tránsito por una u otra razón siempre dejan pérdidas económicas, pero en el peor de los casos, víctimas mortales que enlutan a muchas familias. Llegaron las fiestas navideñas. Miles de personas salen a las calles a comprar sus diferentes artículos para adornar su vivienda y sus actividades en este fin de año, mientras que otras personas deciden ingerir bebidas alcohólicas y mezclarlas con el volante. Por ello, autoridades encargadas de regular el tránsito han reiterado que debemos prevenir, por ejemplo, asignar un conductor para evitar accidentes, ya que en 2015, en los días 23, 24 y 25 de diciembre, se reportó más de 15 personas muertas. Podemos compartir algunos datos promedio de lo que sucede en un día hábil de la semana. Tenemos 4 a 5 personas fallecidas, pero mencionamos que ya durante el mes de diciembre se pueden reportar de 6, 7 o hasta 8 personas fallecidas en incidentes viales. Tenemos una estadística que compartir que el Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito da a conocer. Son estadísticas de 23, 24 y 25 de diciembre. Tenemos un total de 23 personas fallecidas. Esto fue en el año 2015. 94 personas lesionadas. Esto definitivamente es una cifra alarmante. Otro de los transportes que ha registrado mayor índice de accidentes es el colectivo. Cerca de 120 hechos de tránsito extraurbanos en lo que va del año 2016 y cerca de 200 personas lesionadas en el tema de transporte extraurbano. Aparte hay que sumarle lo del urbano departamental y urbano de la Ciudad de Guatemala, que a pesar de los esfuerzos que han hecho las diferentes entidades competentes y rectoras en el tema de transporte público y de transporte urbano, han tenido pues algunos incrementos en cuanto a víctimas de hechos de tránsito, principalmente víctimas mortales y heridos. Las policías municipales de tránsito y otras autoridades encargadas de este tema coinciden que la comunicación es lo más importante para prevenir estos accidentes. En este sistema estamos involucrados todos, no solo la autoridad, sino que es un problema complejo en el cual el parte del sistema es de que todos y cada uno de nosotros que jugamos un papel importante, hagamos lo que nos corresponde y en este caso los medios de comunicación como ustedes se han convertido en pieza fundamental para poder formar e informar a las personas y mejorar lo que es la seguridad vial, el manejo preventivo y los temas de educación vial que tanto hacen falta en el país y con ello poder bajar los números negativos en cuanto a siniestros de tránsito. En el caso de Misco, pues estamos tratando de colaborar, de venir a aprender. Justamente este fin de semana varios percances se reportaron en las diferentes rutas del país. Socorristas y autoridades del tránsito dieron a conocer varios hechos viales en 4 rutas principales del país. En la carretera a El Salvador, un bus extraurbano colisionó con un paredón en el kilómetro 41. Bomberos voluntarios atendieron a los heridos. Si es a la altura del kilómetro 41 de ruta hacia El Salvador, se originó un aparatoso accidente de tránsito de donde un autobús del Servicio Colectivo de Transporte Sanluiseña, identificado con la matrícula comercial 612BJY, que se dirigía de Jutiapa hacia la ciudad capital, se empotró en un paredón ubicado en este lugar. Paramédicos de bomberos voluntarios de la 69 compañía llegaron en su auxilio, en auxilio de las personas heridas. En este lugar auxiliaron y trasladaron hacia el Hospital Nacional de Cuilapa a una mujer identificada como Elida Yesenia Pérez Tecún, de 43 años. También se auxiliaron a 5 pasajeros más, los cuales afortunadamente solamente presentaban golpes leves, por lo que no fue necesario su traslado a algún centro asistencial. En otro incidente, un pick-up colisionó con un tráiler en el kilómetro 21 de la carretera al Pacífico. El tránsito vehicular quedó paralizado por varios minutos, ya que las autoridades trabajaron para retirar los automotores y limpiar el combustible derramado en la cinta asfáltica. En el kilómetro 26 de la ruta al Atlántico, 3 tráilers colisionaron. Uno de los transportes pesados volcó, bloqueando un carril con dirección a Aguacaliente, y otro derramó gran cantidad de combustible. Otro incidente de tránsito se registró en el kilómetro 73 de la ruta interamericana, dejando daños severos a un vehículo.
No se reportaron heridos, pero el incidente provocó que se bloqueara un carril durante varias horas. Y con la intención de prevenir más percances viales, las autoridades realizaron operativos con el fin de detectar a pilotos en estado de ebriedad. El primer operativo dividido en tres calzadas principales se llevó a cabo en el municipio de Misco, donde realizaron decenas de pruebas de alcoholímetro en la calzada San Juan, Roosevelt y Mateo Flores. Como pudieron ver, ya los operativos pues empezaron a funcionar. Estos van a estar prácticamente todos los jueves, viernes y sábado. Esto con la misión de esto es prevenir accidentes. Prevenir accidentes y en su momento salvar alguna vida. A nivel nacional se realizarán diferentes operativos en lugares estratégicos con las policías municipales de tránsito y el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil y el Departamento de Tránsito de la PNC. En el caso del municipio de Misco, el cual tiene acceso principal a la ruta interamericana, se instalan al menos tres en la misma noche, debido a que se han registrado varios accidentes por las personas que utilizan las calzadas como vías rápidas, al momento que van en estado de ebriedad, a pesar de los controles con velocímetro. Cada operativo, como pueden ver, está formado de aproximadamente 14 a 15 agentes PMTs. Estamos en los seis ejes principales de la ciudad de Misco, siempre con el objetivo de prevenir cualquier accidente y cero tolerancia a conductores que van en estado de ebriedad. Bueno, han realizado esta prueba de alcoholímetro a una persona. Por cuestiones de seguridad siempre vamos a resguardar su nombre. Director, me parece que es también de la gerencia de Mixtra. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Bueno, ahorita realizamos una prueba y nos salió 0.37, que realmente él no está apto para manejar el vehículo. Lo que procede ahorita es que él llame a un familiar a traer aquí para evitar alguna muerte o un accidente. ¿Arriba de cuánto es que ya se conoce que está en estado de ebriedad? De 0.05. Aunque el Congreso de la República ya aprobó el decreto 45-2016, que sanciona de 5.000 a 25.000 quetzales suspensión de licencia o cancelación de la misma, falta que se establezca de qué forma se va a aplicar el reglamento. Mientras tanto, están las siguientes sanciones y medidas preventivas. Nosotros ponemos el 184.3, una multa de 500 quetzales para la persona que anda en estado de ebriedad y nos comunicamos con PNC para que ellos puedan tomar el procedimiento, ya que andar en estado de ebriedad pues es un delito, no es una falta. Tratamos de ser una policía preventiva. Si el piloto no se pone pues abusivo o queriéndonos agredir a nosotros, nosotros hacemos que pueda llamar a un familiar y que lo vengan a traer al lugar del operativo. Pero no se va sin su multa. No se va sin su multa de 500 quetzales. Y quienes también han tenido mucha carga son las aseguradoras, que posiblemente incrementen el pago por accidentes en fin de año. El consumo de alcohol se incrementa en el mes de diciembre, donde se realizan celebraciones de convivios y reuniones familiares. La siniestralidad vehicular es alta en esta temporada. Lamentablemente, los accidentes que se registran es por ingesta de alcohol y exceso de velocidad. Que únicamente un 12% del parque vehicular cuenta con un seguro. En lo que va del año, las compañías de seguros han pagado en indemnizaciones 641 millones de quetzales por daños a vehículos. Ahí incluyen accidentes y robo. La recomendación que hacen expertos es evitar conducir aun cuando solamente el consumo de alcohol es mínimo y prever gastos que se puedan suscitar al momento de una colisión. La importancia de cuidar cada quien una parte de su patrimonio. Tan importante es asegurar la casa, la vivienda de la persona, como la vida, como la salud, como su auto. Es por eso que al momento de una colisión, los guatemaltecos no solo pueden perder la vida, sino también el patrimonio que por años lograron hacer. Y es que juntos podemos evitar accidentes, así que si bebe, no maneje, mejor busque un piloto designado. Nos vamos a una pausa, quédese con nosotros. Más noticias al volver. Más noticias, nuevamente los extorsionistas vuelven a intimidar a empresarios del transporte colectivo, dándoles un ultimátum para el pago de la extorsión. Esta vez fueron los pilotos de la ruta 3 y 4 los afectados.
Ante el temor de ser asesinados, pilotos y ayudantes de la ruta 3 y 4 de la capital tenían hasta el sábado para poder realizar el tercer pago de extorsión a delincuentes de ese sector. En la ruta 3 y 4 se tiene información que ellos han hecho un pago el día 21 de noviembre, el otro el día 28 de noviembre, y les queda un tercero hasta realizar el día 3 de diciembre. Estamos hablando de que les dejaron en tres cuotas el pago del bono navideño o aguinaldo, como le suelen llamar esos delincuentes, en tres pagos cada uno de 520 quetzales. Esto solamente para el caso de la ruta 3 y 4, que son cerca de 40 buses, significa cerca de 60.000 quetzales solamente en la extorsión denominada bono navideño o aguinaldo. La PDH indica que las autoridades deben de incrementar la seguridad para transportistas urbanos y extraurbanos en época navideña para disminuir el flagelo de criminalidad. Pero pese a estas acciones, la Procuraduría de los Derechos Humanos asegura que hay una baja de víctimas del transporte colectivo. Edgar Guerra, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, indicó que este año se reporta una disminución en hechos violentos en el transporte de pasajeros. Datos numéricos al 29 de noviembre indican que 15 usuarios, 37 pilotos, 16 ayudantes y 22 pilotos de taxi han perdido la vida de manera violenta. El año 2014 fue el más sangriento, ya que 418 personas murieron, seguido del 2013 con 319 fallecidos. A la fecha se reportan 139 asesinatos según estadísticas de la PDH. Investigaciones por parte de las autoridades correspondientes indican que la principal causa de violencia en las unidades del transporte público de pasajeros es el delito de la extorsión, lo cual ha originado que las rutas como la 96 dejaran de prestar servicio, afectando a miles de usuarios que residen en el norte del país. Actualmente, rutas que se dirigen a la zona 7 y a la Universidad de San Carlos han dejado de prestar servicio a lo largo del año, debido a la inseguridad que sienten los pilotos para trabajar. ¿Pero qué cree que están haciendo las fuerzas de seguridad en torno a las intimidaciones por las extorsiones? No solo a los transportistas, sino que también a otros tipos de empresarios. En varias colonias ubicadas en zonas rojas o de alta peligrosidad, se puede observar algunas viviendas vacías. El temor de la población los obliga a abandonar su patrimonio por la poca o casi nula presencia policial. Estas viviendas son aprovechadas por pandilleros para cometer fechorías y utilizarlas como centros de operaciones. Ciudadanos de Villalobos, quienes por temor a represalias no quisieron ser grabados, exigieron al Ministerio de Gobernación mayor presencia en la colonia, pues consideran que ya no es seguro ni siquiera salir a la tienda. Las fuerzas de seguridad buscan reducir los índices delincuenciales en el país, pero debido al aumento de población, que oscila en aproximadamente 16 millones de habitantes, y a los cerca de los 35.000 elementos de la PNC, autoridades consideran que se vuelve difícil abarcar cada área. Pero ahora vea esto, porque este fin de semana cuatro elementos del sistema penitenciario fueron capturados por estar en estado de ebriedad en su puesto de trabajo. Sin embargo, hoy en horas de la tarde fueron puestos en libertad por falta de mérito. Por encontrarse en sus puestos de trabajo bajo efectos de licor, cuatro elementos del sistema penitenciario fueron consignados y llevados a torre de tribunales. Entre ellos, el alcaide del centro de detención de zona 17, ubicado en Mariscal Zavala. Los cuatro agentes estaban laborando en este centro carcelario cuando elementos de inspectoría de presidios los sorprendieron en estado de ebriedad. Se informa que estos elementos penitenciarios fueron enviados ante autoridad judicial competente a las 5:30 de la mañana y en estos momentos están dilucidando su situación jurídica. Entre ellos se encuentra el alcaide asignado a este centro de detención, Eleazar García Corado, y los tres elementos penitenciarios, Benedín Rodolfo Picón, Juan Antonio Hernández Enríquez y Fresi Augusto Hernández Méndez. Con estas personas suman 69 los elementos del sistema penitenciario consignados en lo que va del año, por diferentes causas, indicó Esquivel. Esta es la realidad que vivimos. Nos vamos a una pausa, pero en breve regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros. Bastante emotivo fue el entierro del empresario Eddie Oliva, asesinado días atrás en pleno centro histórico.
Entre lágrimas, sollozos e indignación por la violencia que golpea a nuestro país, familiares y amigos dieron el último adiós a Eddie Oliva, quien fue sepultado en horas de la tarde en un cementerio ubicado en la zona 8 de Misco. Norma Quiñones de Bonilla, tía materna de Eddie, expresó que se cumplió la última voluntad de su sobrino, la cual consistía en ser inhumado rodeado por sus hermanos bikers. Víctima de la violencia, mi sobrino falleció. Sin embargo, quiero decirles que en Guatemala todavía existe gente buena. Gente buena como la que está ahorita en este momento aquí rodeándonos, que ellos, a pesar de todos estos momentos tan tristes, nos lo han hecho pasar mucho mejor. ¿Y saben por qué? Porque reconocen el corazón de mi sobrino como una persona buena y un excelente guatemalteco. En lo personal, lamento y siento muchísimo la muerte del amigo Eddie Oliva, porque fue una persona que nos conocimos por muchísimos años, tuvimos la oportunidad de rodar en muchos eventos, y siempre estuvo dispuesto, siempre me cooperó, siempre estuvimos apoyándonos en el evento de febrero para la peregrinación a Esquipulas. Muy dolidos, se nos fue el líder de este club, nuestro presidente, hermano. Pues se le hizo su despedida como él lo pidió, como él en un momento se lo pidió a su familia, a su esposa, que así lo hiciéramos, pues se le cumplió. Le estamos dando su último adiós, su última rodada. Deja un gran vacío en toda la comunidad guatemalteca, no solo los bikers, sino también la comunidad artística. Y él marcó huella en muchas personas. Definitivamente lo vamos a extrañar. Que el gremio motorista sufre una pérdida el día de hoy, y más que una plática, un consejo, que lo mejor que debemos hacer es encomendarnos a Dios en todo momento. Eddie Oliva resultó herido por proyectil de arma de fuego el pasado miércoles en la séptima avenida y novena calle de la zona 1 y murió en la emergencia del Hospital San Juan de Dios por la gravedad de las heridas. Eddie era una persona muy querida que muere víctima de la violencia en nuestro país. Hacemos una pausa, quédese con nosotros. Celebrando los 75 años en Guatemala. Por eso Pepsi te trae Bailando por un Carro. Demuestra ser la pareja que más resista bailando y gana un Volkswagen 2017. Clasifica inscribiéndote con tu pareja en www.bailandoporuncarro.com. Seleccionaremos 100 parejas de forma aleatoria. Disfruta de la gran final este 16 de diciembre en el Parque Central. Pepsi, patrocinador oficial del Festival Navideño Paseo de la Sexta. Con el apoyo de Volkswagen, canales 3 y 7 y Alfa 97.3. Aplica restricciones. ¡Te quemaste! ¡Ay, ay, ay! Malox Reflux actúa de inmediato al entrar en contacto con los ácidos, creando una barrera flotante para evitar que los alimentos y ácidos regresen al esófago. Gracias a su acción en tan solo minutos, alivia la acidez estomacal y agruras. Malox Reflux, para una vida sin límites. Ahora $49.95. Dulce Navidad, dulce Navidad. Hay alegría en las calles de mi barrio. Huele a pino, hay foquitos por doquier. Suenan posadas, aquí suenan marimbas. Allá hay esperanza y amor en cada hogar. Azúcar, caña real le desea una dulce Navidad. Sos del 50% de los mayores de 30 años que sufren de hemorroides. Usa Vilorix, que calma el dolor, la picazón y controla la inflamación para que sientas un alivio inmediato. Con Vilorix. Y de esta manera llegamos al final de nuestro recorrido informativo. Por hoy, que descanse. Muy buenas noches. Se reunió y sonreí a todo el mundo.